Unos cuantos partidos políticos catalanes han empezado una campaña para conseguir la independencia de esa región española. Los obispos españoles se han pronunciado claramente, aunque con los inevitables matices a propósito de esto. De mismo modo que hace unos años lo hicieron los obispos italianos cuando unos partidos políticos buscaron o pretendieron promover la independencia del norte de Italia, así ahora los obispos españoles se han pronunciado con bastante claridad en contra. Estos obispos, que acaba de salir esta semana el comunicado, primero hacen una constatación. La unidad de España es, algunos piensan que procede de los Reyes Católicos, es anterior, es de la época romana. Es decir, estamos ante algo que lleva 2000 años existiendo. Y esto, por supuesto, merece la pena ser tenido en cuenta. No se puede destruir a la ligera una realidad con tantos siglos de historia. Por otro lado, por si esto fuera poco, se preguntan los obispos si a la hora de plantear un referéndum para la independencia no tendrían que intervenir, opinar, ser consultados el resto de los españoles. Si en un matrimonio que se rompe, solamente una parte puede hablar y decidir y la otra parte tiene que callar. Esto naturalmente no es justo y es lo que constatan los obispos. Afirman efectivamente que este planteamiento político que tiene ahora mismo el Estado español puede ser negociado, puede ser visto, realizado de distintas maneras, pero que los valores que nos unen son tan grandes que deberían de llevar a las personas responsables a una serena meditación. Personalmente, a mí me preocupan dos cosas que no han sido puestas de manifiesto, por lo menos con la suficiente claridad por parte en el comunicado de los obispos, que, repito, considero que es muy importante y muy de agradecer. En primer lugar, la suerte de las personas que viven en Cataluña y que quieren seguir siendo españolas. Es una minoría, probablemente, no lo sé, a lo mejor no resultaría tan minoría si hubiera ese referéndum que solicitan algunos. Pero es posible que sea una minoría, pero en cualquier caso no es una minoría insignificante. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se pueden encontrar de la noche a la mañana extranjeros en su propia patria, perseguidos en su propia patria, porque hablan el idioma que hasta ahora era común, el español, que quizá recibieron de sus papás cuando emigraron de otras regiones de España, que no era una emigración al extranjero, sino que era una emigración interna dentro del propio país, buscando seguramente un puesto de trabajo, porque allí en esa región española se estaban haciendo, por motivos políticos ciertamente, las inversiones que no se hacían en sus lugares de origen. En cualquier caso, esas personas, ¿cómo se van a encontrar? ¿Cómo van a ser tratadas? Alguna es posible que emigre a otra región de España, pero la mayoría no podrán hacerlo porque tienen ahí sus raíces, porque tienen una edad en la que ya no se pueden marchar o porque no encuentran un trabajo en esta difícil situación económica en que vivimos. Me preocupa también la Iglesia en Cataluña. Es una de las zonas más secularizadas, no solamente de España, sino de Europa, de todo el mundo. Esto lo dice claramente el porcentaje de personas que van a misa los domingos y no es el único baremo a tener en cuenta. Se debe en buena medida a la unión entre Iglesia y nacionalismo, a la gran cantidad de sacerdotes que, consciente o inconscientemente, da la impresión, por lo menos, de que han puesto no a Dios en el primer lugar de su vida, sino a la patria catalana y a la independencia catalana en el primer lugar de su vida. Y esto se está pagando y se paga. ¿En qué condiciones va a quedar la Iglesia en Cataluña si corta su relación con el resto de la Iglesia española? ¿En qué condiciones va a quedar incluso delante de las fuerzas políticas catalanas del Partido Socialista, de Esquerra Republicana, de una parte de la propia Convergencia y Unión, que son pues muy secularizantes, muy agresivos contra la Iglesia? ¿No tendrán que padecer aún más de lo que ya están sufriendo ahora episodios de auténtica cristianofobia? Esto parece que no está siendo tenido en cuenta ni siquiera por alguno responsable de esta Iglesia en Cataluña, como Monseñor Nobel, que recientemente hizo esa desdichada homilía en la cual manipuló la figura de la Santísima Virgen para ponerla al servicio de una causa política como es el independentismo. Por eso yo creo que en estos días de aroma conciliar hay que recordar al Beato Juan XXIII, hay que plantearse de verdad con serenidad
con serenidad, más allá de los sentimientos, porque fobias y filias los hay en todos los lados. No solamente hay catalanes que quieren separarse de España, sino que también hay otros españoles que están deseando de que Cataluña se vaya, porque es bastante difícil estar conviviendo con unos señores que todos los días te están insultando y están maltratándote y están diciéndote que no quieren vivir contigo. Más allá, repito, de las filias y de las fobias que existen en ambas partes, creo que es muy importante tomarse las cosas con serenidad, con ese seny catalán del que tanto se habla. Tomarse las cosas con serenidad. Y, repito, citando a el beato Juan XXIII, fijarnos en que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. No vivimos en una época de separatismos, vivimos en una época de globalización, vivimos en una época de unidad. Y creo que luchar por la unidad también en este aspecto político, como han dicho los obispos españoles, es una tarea que en este momento, desde luego, es imprescindible y que beneficia directamente a la evangelización.